Bueno, Raúl, ¿cómo estáis? Bien, Tomás, ¿cómo estáis? ¿Cómo has estado, cabrón? Calmo. Déjame bajarle el volumen a esta, ¿bien? De pana, ¿qué tal? Buena, bueno. Tenemos que ir un poquito más de gente para empezar. Sé que estoy complicado porque este juego es más difícil que la chucha, weón. Se va, me preocupa harto, weón. A todo esto hoy día me puse a ver a este weón del Alex el Capo. Que está jugando el Demon. Y no, no pude verlo, weón. Yo pensé que el weón ya lo había jugado, no lo había jugado, weón. Es último momento, no tanto eso, pero. Es lento, el juego es lento, weón. El juego es muy, muy lento, weón, porque las fases son grandes, hay muchos caminos. Tenéis que ver al. Vi al Willy Rex, pues, me dio más rabia porque ese weón no sabía que se podía subir por las cornisas. No va a leer el agua al Funadito, ¿cómo está el Funadito? Digo, ese weón no jugó al anterior Demon. Sí, weón, si es la vez, yo que este weón dije, que chucho, yo pensé que esto la había jugado, weón. Yo cacho que le da por nuevo. Comencemos, ¿no? Esta voladita. Llegó el lechero, buena, ¿cómo digo? ¿Estáis? Calmo, este weón. Fondo de pantalla. Está feo. Ninguno. Ahí estamos. Vamos a la presentación. Sería este el final de Mega Man. Bueno, para los que no cachan el lore, se supone que, según el mismo creador de Mega Man, el final iba a ser en el X5. Pero como a Capcom le encanta el dinero, terminaron haciendo un X6 igual nomás, pues sin el permiso de este weón del Keiji Inafune, se llama. Mario le gana. En teoría este es el más difícil, no, en teoría no, este es el más difícil. Se supone que según el canon del Mega Man X5, que da al X6, Zero muere en el anterior. Y aquí un científico encuentra partes de Zero. Démosle nomás. Este creo que tiene.
tiene voz, pues, bueno. Vamos a ver esta wea. Qué wea. Ay, farmeo en el Genshin, sí. Sí, 10 de la mañana me puse a jugar un rato. Ya, pues ahí está. Ahí el buen encuentra parte del programa de cero. Porque para los que no cacharon, en el juego anterior la pelea se lleva a cabo, la pelea contra Sigma se lleva a cabo, o sea, toda la parte ya de la última, esa que tiene el fondo psicodélico, se lleva a cabo en la colonia espacial, y la colonia espacial cayó a la Tierra. Por eso quedó la cagada ahí. Está bueno el anime. Ese es el virus, sí, güey. Llegó el pelado. Hola. Repridoido だけの理想の世界。僕が全てを支配する素晴らしい世界が。Qué bueno que las voces no vengan en inglés. ¿Quién es ese? Es el güey, el científico que encontró la boladita esta del cito. El gate. Qué bacán salvar gente en este juego, no es tan bonito como creí, güey. ¿Cuál es el Mega Man rojo? Se llama Zero. No tan cabrón. Saludos a todos los que están acá, weón. ¿Qué estás comiendo? Huevo. ¿Y tu teléfono? Si no salváis gente y muere, ¿qué pasa? Como dijimos ayer, vamos a empezar con la última innova para no hacernos tanto drama. Ya, pues, y como supuestamente Zero ya murió en el Mega Man anterior, nosotros tenemos el sable de Zero. Pero Mega Man no lo usa tan bien. No es como su. Bueno. ¿Qué dicen? ¿Ese es Samus? Algo así. Se nota que los capos le ponen más a las voces que los gringos. Sí. Es que lo que pasa es que los japoneses saben hacer bien voces para monos japoneses, pues. Claro. Como hoy. Sí. Sonido dice: estoy triste. No se compara al tuyo, pelado. Buena, pelado, confirmo lo del sábado. Buena, weón. Diego, pero llegaste al rango 35 aventura, no, voy en 33, creo. Esos robots me recuerdan a los pollitos, dice el sonito. El siempre dice, ¿el Jin tiene el mismo dash que Kazuya? Sí, el Jin, el Heihachi, el Armor King, ay, el Bob, ay, el Hoarang. ¿Quién más? ¿King? Devil Jin. Devil Jin. ¿Armor King? Sí, ya lo dejé. ¿Ah? Thank you.
este robot es un pollito gigante y esto es bonito. El Komori dice, ¿este juego también está al 100%? No creo. Mira, voy a intentar sacar los corazones y la armadura, pero es que lo que pasa es que para completar el 100% de este juego tenemos que rescatar a todos los reploids que están así como en peligro, porque eso es una mecánica del juego. Rescatarlo a veces te da ciertas ventajas, pero es una paja, weón. Y aparte tenéis que farmear un objeto. Búdalo. Ese es Jesús, algo así. Ese se supone que lo hicieron en base a al chip de cerebro que tenía Cero. ¿En serio? Sí. Dale. A guardar. レプリロイド諸君、すでに知っておるかと思うが、今各地で不可解な現象が起きている。我々は、人間でいうところの、人間でいや、Maxi el grande se llama。El Komori dice, es que no sé si esa es la armadura por defecto de este juego. No, esta no es. No. El Marcelo dice, hey, tan qué buena tula. Primero dice el Reaper. Creo que nadie lo dijo. Hola, dice el Reaper. Cote Reaper. Galactus Indio dice el. El Marcelo está comiendo. El Punito dice, este doctor es malo, puedes notarlo porque tiene color rojo en el ojo. Bueno, en todo caso es una buena forma de crear un personaje y que se note que es malo. Puta que son buenos poblar, weón. Ya. Acá vamos a empezar por ese. Este juego tiene re buena música, weón. Pero no puedo escuchar la canción. Bien, dice el Reaper, haciendo algo que jamás haría, editar un video. Chucha, está bueno. Dale, reina, tú puedes. Es chistoso porque este Maverick supuestamente es es hombre. O sea, supuestamente es mujer, pero tiene voz de hombre. ¿Tienes la ultimate? Sí. Ya, mira. ¿Te acuerdas que en el X5 podíamos rescatar mono? Y acá lo rescatamos igual, pero acá es obligación para el 100%. Claro. Y una paja, weón, porque. Que no nos huele a infectarlo. Dale, amiga, vamos a Machu Picchu, dice el ponito. Bueno, a borrar el video. ¿Es un trapo? Casi. Algo así. Voy a abusar de esta armadura, pero de una manera. Ya, mira, estos son los objetos que tenemos que ir recogiendo. Se tienen que farmear. Si te infectan, cagaste. Sí. ¿Viste? Estas cosas son los que infectan a los locos. Chivo. ¿Por qué tienes esa armadura, weón? Porque puedo. Ale, dice el Dan. Buena, Dan. Buena, Dul. Porque creo que uno de esos me dan un salto alto, dice el Racer. Sí. Si me infecta, ¿sirve reiniciar el nivel? Sí, ahí sí. El Raven dice, entonces voy a desbloquear la última y para terminarlo, dice. ¿El Comor dice solo por curiosidad, te has dado vuelta al X7? No.
que es tan no Mega Man que no dan ganas de jugarlo. Ya verá, acá es una de las cosas que yo me acuerdo que siempre me quejé, porque acá se nota que hay mal diseño de nivel. Porque tú te subí esta weadita y nada te dice que tienes que tirarte para allá, po. Es más, tú cómo te vas a querer tirar para acá sin ningún indicativo que te diga que es seguro bajar ahí. Claro. Oye, que son odiosas las mariposas, man. Las polillas. Yo me pasé el X9 en media hora, Leroy. El Marcelo. Sí. No te pudiste pasar este, te iba a hacer otro, weón. Sí, pues, weón. Bueno. ¿No puedes usar el sable ahora? Sí. Oh, me recargo caleta de vida, man. La es terrible buena, weón. Sí que voy a aprender a hacer panqueques, weón. He estado muchos días así sin algo para comer, weón. Cero dice el Raiden. No lo sé, es que no quiero jugar con cero. Y esa exclamación de abajo es cuando te dan información. Te pueden dar alguna información. Claro, por ejemplo, estos monos que, por ejemplo, si te parecen, se pueden caer. Por ejemplo. O la misma cuestión de los lobos que se infectan. Muere, polilla, concha de tu madre. Por eso. Sí, véralo. Sí, sí, eso. Vamos a intentarlo, bueno. Pero Nel con el emoji. La almohada viene con el juego, qué weá. Sí, pues weón. No, yo dije ayer, dijimos en el live, wow, mañana voy a jugar el X6, pero como es difícil voy a ocupar esta armadura para no estar dando jugo. ¡Ah, el emoji culiao! Y es el rey, pues. Pero cómo se consigue la armadura, po? Con un truco, po. No, este tonto, weón. No puede buscar. Es un trucazo, te dan el truco si pasas el juego al 100% y se sí. Ya, y aquí hay un problema. Acá se implementa el Nightmare System, que significa que hay niveles que van a ser más difíciles de lo normal si es que están en rojo, como esto. Afortunadamente con el jefe que matamos, ahora deberíamos ir a matar a ese. Super Recorder. Así que vamos a darle. Gracias a Rey Penca, dice Sponito. De nada, come cerdo. Pero este huevo. Está bien, ¿no? Está bien. Sponito se está pasando a la punta, man. Pero todo esto porque están pocos likes, weón. A ver. A todo esto creo que este es el único tema que no me gusta. No, mira, por ejemplo, ahí infectaron a este. Esta panina el TX7. Disculpen, estoy muy triste, dice Juanito.
Mario, es el Marcelo. Se me olvidó, sorry, pelado. ¿Qué? Ay, no lo pelea. Es el Marcelo, le debo decir con eso. Como dice, ¿el Nightmare System es un extra o es al azar a la hora de pasarse la campaña? ¿Qué cosa? El Nightmare. ¿Qué tiene? Pregunta si es que es aleatorio. Es aleatorio. Más fácil porque la pregunta es... No hay orden. Es terrible, bueno, es terrible. Odio ese nivel, tío, es paja. Sí, bueno, es terrible paja, la verdad. Bueno, dice, me encanta este tema, es terrible, va por web. Y un museo como arqueología y el jefe de la caca, como me gusta. Yo encuentro que... No sé, no me gusta el nivel. No, sí, este nivel es... Yo encuentro que es de los más malos. Ya, ahí rescatamos ese bueno. Por lo menos. Lo que pasa es que aparte igual este nivel... Para sacar la armadura... dependís de la suerte nomás. Porque varían las dimensiones a las que te mandan cuando vas a ir por esa... Por esa boladita. Hay weas que son demasiado difíciles y no, que no son bastante... Y fáciles. Claro, y a veces nomás te... La armadura, güey. Claro, así que este nivel es una paja en ese sentido porque la wea es aleatoria. Oh, el corazón igual, dice el rey. Oye, quiero llegar al nivel que tiene que jugar el Marcelo, ¿no? ¿Qué cosa? Ya quiero llegar al nivel el que... Que ya hemos llegado con el Marcelo, porque nunca se pudo matar. ¿Cómo se llama ese? El Shield Sheldon. Ojalá funcione la batida del día después, dice el trailer. Ponadito, te he puesto a pensar que a lo mejor la gente del live no quiere escuchar esa weá. Ándate luego, digo, vaya a estudiar. Digo, ándate, puteo. Es el rey. Y aquí estaba. Lo voy a hacer regenerar cuando no lo repito. No salté. Me encanta aborrecerlo. Los amo, dice el bonito alumbrado, dice Marcelo. Es que, claro, si te gusta aborrecernos, weón, puta, weón, mal por ti, porque se supone que si para ti somos tan importantes, weón, de que, oh, weón, no, si te son mis amigos, weón, no, a lo mejor no debería hablar de ese tipo de weón, que a lo mejor no nos interesa y que y creo que no hablo solo por mí. Creo que tenemos un concepto de amistad bastante diferente. Me gusta la pintura, dice el último. Que dice que lo gané, dice el rito. Bueno, y ya, y se va. Va, dice el tomate. Que el tema está en que no, de verdad que no quiero banearlo, pero... es lo que hablábamos ayer, pues este weón le gusta ser así de payaso cuando hay mucha gente, weón. Claro. Y no se da cuenta de que eso no es el funadito que nos agrada, weón. Ahí está la armadura. Excelente. Poquito, buena, a ver. Buenas, dice Javi. Buenas, Javi. Buenas, Javi, ¿cómo está ahí? Ya me lo pide, a ver, que viste ahorita. Hola, Javi, dice el rey. No me notificó Red Tube. Chucha. Es que te equivocaste, máquina, po. Pues buena cara, dice el tomate. El truco de la... ¿Qué ustedes en cualquier momento? No, pues, o sea, tienen que hacerlo cuando... Para ya empezar una partida nueva. Panamá es prima de Banaban. Casi, buenas a todos, dice el
Te voy a romper, bro. Ah, ya, para sacarle y matar el juego. A menos que dice el resto. Este culiao dice Geisha, XD, por el rifle. Sí. No es el único que piensa esa wea rifle. Ya me decíamos cuando chico, wey. Sí. Recuerden dejar su like, cabrón. Mira, este meme va para el lado, a ver. Sí. Jibé. Bruh. Ok. Momento cheche, dice Marcelo. Y vamos a Marcelo, no comentas porque este juego te da miedo. Ya, ahora con este poder se supone que podemos ir a matar a este huevón. Pero esta es una de las fases más complicadas, a mí no me gusta mucho, weón. Me gusta mucho la canción, pero la fase la encuentro de perro, weón. Todo caso. A ver, calmado. No, hermano, me agarré los comentarios. Falta respeto, dice el rifle. Ah, dice el Marcelo. El ponente dice poner no acompañar en la U por decir que abortar era un crimen. Y la wea. Y que las mujeres no maracas por no usar pastillas. Qué wea. Place Hipnix. Se lo buscó, pues, weón. ¿Quién chucha dice esta wea en una universidad como la tuya? Podría ser el stream de Mega Man, dice el pregunta Cobri. Aquí tengo que leer contra la dona. Ah, me faltó esa de arriba. Este es el medio de mi vida, pues weón. Está mal scrotting. Paso laco, Bueno, entonces, pero no escuches. Ah, pero sí, me hace esta canción. La que no me acuerdo era la del monte. ¿Qué onda te viste? Te siguen, pues, como para interrumpirte, no. Se van si les disparáis mucho. Oh, yo siento que la fase de juego del X8 es muy parecida a esta. Sí, ¿no? Incluso los jefes parecieron. Sí, Es bonito. Eso va a ser fuego, Julián, quita caleta de vida, weón. Ojito referencia, que es para los viejos, que weón, Marcelo. ¿Por qué mierda no saqué la armadura? Chinga, dice el rifle. Ay, que soy bueno. Estoy con re poca vida, weón. Ah, pero tengo caleta de vida también. Estoy probando. No voy a hacer eso. Se me daba revida, mujer. Timing difícil, creo que ahora entiendo el porqué lo de la pinta en este juego, dice el juego. ¡Ay! ¡No! No importa, no importa. Hay que negociar para abajo porque por arriba voy a una zona secreta y no me sirve en este momento. Ahí estaba el Hype Max. Es que no me acordaba que estaba el otro jefe.
Máxima era el de Kino Fight. Chivo. Oye, también hay un tanque, dice el... Ah, pero después lo vamos a buscar, po. Me hacía acordar Reaper. Ya tengo un tanque. Anda, si viene el jefe. ¿No? Si viene el jefe. No. Se viene un instakill. Ah, ya. No me acordaba que era morado el juego. Dale over, dice el... El Reaper. Ahí. Uy, eso fue. Uy, fue. Repito que hoy día supe que el Enter the Gungeon es uno de los juegos en los que más tiempo invertido seguido, más tiempo seguido invertido. No, Sí, estaba jugando desde la 5:30. Qué maricón, weón. Entonces, estaba jugando desde las 5:30 y me fui a cocinar algo, llegué acá y le fui. Ah, pero es que lo dejáis así, po. No, pero ahora recién dejé de jugar. Sí, bueno, pero esa hora, ¿dónde las contaste? ¿A dónde las viste? Desde las 5:30. Ah, ya no, yo pensé que estaba viendo el contador de horas que llevaba ahí. Ah, no. Aparte el equipo no... Oh. Sí, sí, transcurre. No, en este no, pues que saca el tiempo de partida. Y es como para lo de aquí, pero también sirve tener que tiene un tiempo de estado, tiene un arco que... Bueno, hasta incluso si abrí el menú de las armas. De porque es tiempo que no está usando para jugar. Oh, qué mala. Oli, dice. No me notificó. Chucha. Sí, a mí tampoco. Yo tengo ahí revisado por si notifica. Y no me llegó notificación. Pero igual vale por avisar. No sé, va a cachar que anda. Sería un buen emoji del canal, dice el Ryzen. ¿Cuándo está el canal del Discord que a veces no notifica esta chat, dice el Ryzen? Claro. Uy. No sé cómo hacerle daño abajo. A mí siempre me llega una notificación y dice el tomate. ¿Legal? Bueno. De mensaje, dice la coña. Sí, pero ahí etiquetamos a todos cuando es un live. Sí, güey, que no es lo mismo que te aparezca un puntito rojo en el Discord a que te aparezca un número uno, que significa que es un mensaje que es dirigido a ustedes. Claro. Sí, otra entrada. Hace rato no me notifica igual, el Twitter sí lo hace, dice el Raíz. Eso mismo lo que dice el Tolate. Dale. No, me morí, hice el dash en el aire sin querer. Yo sé que estamos con la mejor armadura del juego y aún así estamos dando jugo acá, man. Para que se hagan una idea.
tenía algún final o no. Me quedé pillado. El calmo. Con el everywhere, everyone, no everywhere. Se notifica de que alguien subió, está en directo. Esta parte es muy paja, sí, man. No me acordaba de lo mal que lo pasaba acá, man. Calmo. ¿Cómo se puede descargar esto? Ya no me sirve. Necesito destruir los trabajos, si eso es lo que me complica. Okay. ¿Qué le pasó? No, nada. Ah, ya. Tenía el pelo en la boca. ¿Lo pillaste? Creo que leía los del Rey, pero el último es del Rey. ¿Quién no sabe inglés? Ya creo que ahí es. Tengo que hacer que igual salga por otro lado, que salga más alto. Uy. No. Se tiró para otro lado, weón. Yo creo que hay muy ugabuga, tío. ¿Ah? Creo que hay muy uga buga así todo el rato. Es que es la mejor forma de destruirlo. Es que ese poder es de cero Raper. ¿Cuál? El que salen como unos láser del piso. Ahí. Si no, esperamos que nos mate y vamos a ir por la ruta que está un poco más alto. Y ahí podríamos ver qué onda. Casi, sí. Dale. Ah, no llego. Creo que lo vamos a tener que hacer así a la antigua, ¿no? Uy. Oh, este no me dejó salir, mira. Cagué. Ya, pero ahí caché más o menos. Vamos a ver si lo puedo hacer antes. Puedo matar esa parte antes, así con la espada. ¿Me cachan cómo vuelan las vidas en este juego? Estábamos full de vida. Estábamos 9 de vida y a mí ahora. Uy.
Ay, pero qué molestos que son. Lo rocío, están callada la gente, dice el rey. ¿Ah? Ya lo rocío. Ah, tan callada que está la gente. ¿Eh? Ay, bro. Todavía no cacho el qué tengo que hacer para que suba más. Ya no importa, ahí me mató. Continuar. Ay, me deja ahí, listo. Me complica que salgan tanto de estos bichitos, porque no va a ser nada. Me van a decir que le arruinó la vida al admin. No, créeme que el que me arruinó la vida fue el X3. Este es solo un nivel, boludo. El otro es el juego completo. Este canal no es F, es A. Sí. El Henry dice Mega Man X6 le arruinó la vida al Atman. Ya lo leí. Pero, sí, esos bichos son los que me cagan, man. Yo creo que X7 y X3 lo harán. Sí. El Marcelo dice, según mi red personal, el A significa persona que hace la desentendida frente a algún problema o favorita cuando muere Mega Man. Jiji. Ah, dice el rey. Ah, dice el tomate. El rey está terminado. No sé. Ay, me interrumpió en el aire, bueno. Es que el X3 es horrible, al menos el X6 lo puedo aguantar. Tiene muchas cosas que me gustan mucho, pero este nivel no es una de esas cosas. En todo caso, igual íbamos como avión.
Y este nivel nomás no está... no está deteniendo. ¿Y si los de arriba lo tomas directamente con el backpack? Sí, bueno, pues si eso es lo que hago. Pero que quiero matar más rápido los de abajo. Creo que este gente se comerá todo el odio por esta parte. Lo más chistoso es que me dijeron que... ¡Ay, mira dónde salió el desgraciado! Hay que hacerlo con paciencia, no, ya caché. Uh-huh. No me sirve nada andar apurado. Ah, dice el gente. Me estoy teniendo que hacer daño obligatoriamente para no morirme. Oh, pero ese uno se muere. Qué desgraciado. Por lo general los mosquitos se mueven conmigo. Entonces el Henry me ama en secreto, ¿qué? No caché que anda con el Reaper. Ah, es sacarme el lazo de Spider-Man. Sí. Maricón. Siempre están cogiendo todos, ¿viste? Chucha. No, qué mal, weón. Bueno. Esta es la viejuja de mi sueño, que dice el Henry. Puta, Henry. Qué buena el juego.
Oye, en todo caso, lo estoy sufriendo caleta, y eso que el nivel no está ni siquiera así como con el Nightmare System. Bien, bien, dice el Renato. Sí, pero ahora ya tengo 34 minutos tarde. No te he perdido de nada. Claro que no. ¿De qué me perdí? Mira, bien. El rey no se quiere gastar al... Se quiere gastar al gente, ¿eh? De los... Ah, del diego. Dice el rey. ¿Qué vos? Uy. Es el drama, man. Este me está obligando demasiado a jugármela para hacerle un golpe de daño. Y el tema está que estos mosquitos me están cagando la vida. Uy. Me tengo que ocupar el tanque. Podría haberlo matado antes. Pero nada, estaba viendo weas furras y la reventaron. LOL, dice el Renato. Como debe ser, dice el gente. Sí. Y ahora viene otro. Como el anterior. Me llevo una más. Me la creo, oye, todo. Lo peor es que estoy como para haberte morido, ¿eh? En mi idea, los servers del Rocket andan mal. No sé, no lo he probado. Puta, y que queríamos jugar hoy día, ¿eh? Y te obligó a jugar más. Jejeje. De lado culiado, dice el rey. Ay. Estoy muy triste porque la gente me está haciendo jugar conmigo en el peque. Chuda. Y a lo mejor la señal a veces te pesca raro. Claro, te dice. La respuesta sería por, sería muy bueno que dice el mostero. Lástima, dice el rey. Lástima que ya no quiere estar conmigo. Ahí sigo. Y ahora sí viene el jefe. Jejeje. Ando visto lo enseño en el Tekken. Le saqué la cresta a la nina y se rechuquiteara a una Kunimitsu. Siento que de los jefes de fuego es... Este es como el que más me gusta, weón. ¡Ay! Perfecto. ¿Cuánto dura el jefe? Es hormigol, pero de fuego. Cande abrigo el muerto. Piripi.
porque aquí todos son intensitos, pues no es que todos tienen voces japoneses. Se ve la gran weá ahora. Yo digo, no, va como hablar. Ay, este poder es re bueno, bueno. Guardemos arte para que al Funaito le dé ansiedad, weón. Bueno. Ya. Yeah. Uy, justo ahora está con Nightmare System en la fase a la que tengo que ir, weón. Bueno. ¿Será vos? Ahora hay que pasarla así. No lo invoques, si ya estuvo acá. Te demite igual es bueno, bueno. No le invoques, decís esto. Ah, el panito está aquí. Y aquí la misma mejora que en el X5. La de disparar el cañón cargado sin cargar. Si me llega acá, diría más respeto, pero no, dice el bebe, o moriré. Está llevando los memes. Bueno, es que mira, los memes. Esa va, me alegra, bueno. Es verdad que no puedo saltar en la juventud. Iba bien, iba bien. Demasiado bien. Demasiado bien. Hola, no, voy a. Lo va a pasar hacia Burón, weón. No perdí nada. Ah, mira el relato. ¿Es no? Ah. Es que el Nova Strike te hace dar como un mini saltito. Tienen que intentarlo, güey. La va a fallar, güey. Ah, estamos acá. Ah, por lo menos. No somos cavernícolas. Cavernícolas. Tenemos tecnología. ¿Y cuando saca el hacha o no? Creo que sí. No. ¿Y cuando? ¡Ah! ¡Morí! ¡Morí! Tomar aire. ¡Ah! Es que está muy resbaladizo, weón. Ahí es cuando Patricio sacaba. No, el weón usaba el PC. Le empezaba a pegar con el PC al billete, weón. Saca un bate y le pega el PC, dice el rato. No, weón, le pega con el PC al billete. Sí, creo que sí, así era. Sí. Ahí. Es cuando usa la cabeza de Ben de Patricio Sultan. ¿What? ¿What? Quiero ver qué hay ahí arriba, bol. ¿What? Excelente. Lo que dice el pelado, dice el rey. ¿Viste? Sí, toda la razón, pelado. ¡Ay, se me da toda la putita!
Ay. Uy, chale, esa va a estar difícil. ¡No! ¡No! ¡Ah, no llego! ¡Maldito! No. Por alguna razón creía que tenía un bate. Efecto mamale, mamamela. Ya, miren, por ejemplo, estas pelotitas de fuego que caen es por el Nightmare System, y eso es malo. En especial esta parte, pues. Sí. ¿Te gusta Tetris? No mucho. ¡Venga! ¡Allá! El es que eso quiero hacer, pues, pero... Por lo menos que asiste. Uy. No. What? Ah, toma la espina, weón. Creo que lo puedo pasar así. No cae en la agua de hielo, no. Tienen que caer una y después tienen que salir. Pues de puta. ¿Por qué tan tu perro verde? Porque esos son los buenos que tienen que salvar. Sí. Espinas. No, ni rico. A ver si está Brando, wey. No se veía. La espina, cierto, 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 cierto. Puta. ¡No! ¡No! ¡Ay, maldición! ¿Te gusta el Tetris? Ya, no importa, no importa, no importa. No importa, lo rescatamos, weón. Weón, están recortas las weas, disfruté. Hijo de puta, weón. Es que lo mejor, que esta vez lo escuchando sin sonido. ¡Pero que se mueve mucho! ¡Hola, maldita, weón! Ya no importa, pero al menos vamos recuperando la vida mientras rescatamos los lobitos, weón. Por lo menos esto no es como en el X3 que te dejaron al inicio de la fase. Quiere que esté muy malo. Pongan su saga. ¿Hay algún personaje del Tekken 7 que tenga algún traje de referencia a Evangelion como para tener un nuevo main? No. No. ¿Por qué debería tener una referencia a Evangelion? Pero están dejando fácil algo. De puta. Yeah.
Cagué. No, no importa, ya rescatamos al otro. What a save, dice el cayó Henry, dice el rey. Pucha, toco, sale Luke y Luke no dan pelota. Uy, del weón. Si Reggae Chicken lo tiene, que vuelve. ¡Basta de agarrar! ¡Él está preso! ¡No! ¡Qué mala! Iba re bien. Ya rescatamos a todos los babosos. Es que me gustan mucho las mujeres. ¿Qué decirte, Don Diego? Puta la hueva. Hablando de Don Diego y el gringo. Juan de Rocket. Henry, cómprate el Soul Calibur y fue esto en la 2B. ¿Ve? Henry tiene futuro honesto, no lo arruines. Me encanta. Ay, maldición. Hijos de puta, pero es que se me quitan mucha vida, wey. Durmiendo, dice el rey. Ya, no importa, nos dejan acá, weón. Por lo menos, weón. Por lo menos, weón. Pensé que me iban a devolver a la mitad, weón. La voy a tener que ser en dos partes. ¿What? Sí, la voy a tener que ser en dos partes. Sí. Creo que tres. ¿No puedes saltar por la pared? No. Si no sería re fácil, pues. Ah, dice el Tony. ¿Vamos a jugar Rocket esta noche? Sí o si no, o sí o no. Yo sí. Ah, pero yo no juego con el Renato. Yo juego con el Marcelo, con el Fernando y el Male Brad. Qué mala, man. Es que no tengo cómo frenar. Ese, eso es lo que me tiene más complicado. Del hielo me hace recordar el meme, dice el Marcelo. Hello. Hi. Dice el león. Sí. Dice el león. Buena. Yeah. Llegó el león y me la pasamos muy bueno. Hi. Qué tío, qué suda. Coño de la madre. Por fin, dice el Hello. Dice el Ken. Raypen, ¿podéis ver qué jefe, a qué jefe le afecta el poder de hielo? Creo que era la tortuga, pero... Vengo a banear, dice el león. Chucha. ¿A una frentona? No, pues bueno, el león no las banea. No, es que veo más penca, weón, bueno, no veo nada. Ay, que estaba utilizando el giga acá rato. Chucha. Ay. Dice el león. Vamos a continuar. Ahí que el Raypen me responda
si puede, la weá de qué jefe viene. Creo que venía la tortuga taruga. Enami, ¿eh? Inami. Según la Wii, el poder del Iceberg afecta al Rain y Purple. Ah, la tortuguita. Esta fase igual me gusta, pero es más difícil que la de Chute igual. Pero no está en modo ñepu. Claro, no está en Nightmare. Que son bonitos los diseños de los jefes de este juego en específico, weón. Sí, weón. Parece un Digimon esa, weón. Sí. Y de la fase. Te va a parecer canción de Luis Miguel. Pero no la escucho. Ahora sí puedo soltar las paredes, pues bueno, weón. ¿Cómo te... te caga esa weá de que no podéis soltar las paredes, weón? Chucha, y como Mega Maneo Otaku, le va haciendo daño el agua, weón. Mira. ¡Sábala! ¿Lluvia? ¿Qué? Ahí va todo el circo en la mina, ¿sí? Excelente. ¿Qué cosa? ¿El de abajo? Sí. Creo que... ¡No! Ya no importa, al menos lo rescatamos. ¡Uy! Hola, dice Noli Filfli. Hola, bienvenido. Bienvenido, bienvenida. Marcelo, el Marcelo dice, Metallica es la luz. Hello, hi. Dice el referee. Creo que ya tenemos el tanque completo, sí. No me sirve. Recuerden darle like y compartir para que más gente vea compartir castigo y los temas de gran interés en el tipo de comida. Cierto, cierto. Ahí está el enlace. Dice, la lluvia ácida me cuesta como daño en la plantilla de los resultados, ¿lo sabían? ¿En serio? ¿What? ¿Cómo es? Que al final te muestra el daño que recibí. Ah, mira. No lo muestra. No tenía idea. Ah, dice el Marcelo. Dato curioso, dice el Gusto Pointo, dice el Roche. Yeah. Me acuerdo que el Raypen, cuando estaba grabando su serie del Mega Man X6, esta parte le costó mucho. Esta parte de la que murió recién fue. Y con justas razones, porque ese mono de abajo es el que le interrumpió el asalto. El mismo que me mata a mí. Aquí Noli dice, si pasa el Dynami Tempo sin ser golpeado, solo recibiendo daño por la lluvia, el resultado final te saldrá daño cero. Ojalá fuera lo suficientemente bueno como para pasarlo con cero daño. Es que claro, si te ponía a verlo así como en diseño de nivel,
y si el juego te te muestra lo que corresponde así como al daño sufrido durante la misión, no tendría motivo el que te contaran el daño de la lluvia así de como daño de enemigo. Claro. Ni me lo recuerde, más encima no tenía la última y hice el rey. Yeah. Y espérate, ahora a lo que juego en el X7, ahí yo sé que la voy a pasar mal. Uy. Es el drama que tengo con los mandos de Play 4, que siento que no puedo hacer bien las cosas como lo hago con el mando de Play 3. Siento que los dash me fallan mucho. ¿Por apuro? No, está bien, pero me dio una vida, así que no. No fue nada. Y aquí hay uno. Por acá podía ir pasar para sacar la otra zona, pero. No, o sea, si te hacen daño los enemigos, podéis pasar ese atasco. Ah, sí, ya se destruyó eso. Eso es lo que necesitaba. Por lo menos esto te recupera bastante energía. Excelente. Sí. ¿Te faltarás todo el juego? ¿En qué dificultad lo estás jugando? Normal, sí, solo estoy haciendo como una retrospectiva a los Mega Man X, que como nos compramos la colección, estamos terminando todo, pues. Pero como el X6 no es un juego relativamente sencillo, ayer llegamos al acuerdo de que lo íbamos a jugar con la Ultimate para no estancarnos. Lo que sí le decía a los muchachos de acá del stream es que, por ejemplo, con X7 voy casi ciego. He jugado un par de niveles porque yo no lo tenía, así que no sé a qué me voy a aventurar. Solo recuerdo que un nivel era encima de una Raid Armor y bien, porque era bastante feo el diseño de niveles. No puedo pasar por allá. Ah, tanto murciélago. A ver. Aquí no era. Oh, me maté, que soy baboso. A ver, no recuerdo bien dónde están ubicados los... ¿Cómo se llaman estas cosas? No sé si tienen nombre incluso. Pero esos como ojitos que... Esos, que están al fondo. Acabo de comprar un gol con 1000 victorias en el segundo dan. Qué mal. Destruyó. Falta uno. Ya. Excelente. El diseño de este jefe, yo siempre lo voy a decir, me gusta mucho. Y es por el hecho también de que es gigante. Supongo. Y debe ser como por eso que me llama tanto la atención. ¿Yo? ¿Yo?
Vamos a saltarnos el diálogo nomás. Igual hablaba Artu. Ya, este jefe se supone que hay que destruirle primero esos cristales para poder hacerle daño. ¿Un combate cuenta en la tasa de conexión? Sí. Terrible, dice el gente. Oh, no me pesca el error. Aquí, ¿no? Hay algo curioso con Rey en todo. En ocasiones cuando lo derrotas suelta el orbe color verde común, pero en algunas partidas me suelta un orbe rosado, creo que da más rango. Creo que he visto eso. No recuerdo el stream de quien estaba viendo que pasó lo mismo. Bueno, es que igual esa cuestión de los rangos acá, una paja. Bueno, acá me acaban de dar un trofeo por sacar el rango G a... ¿Cuál es el que? No, más que S.A. Ah. Si sí, el trofeo se llamaba ¿qué es S.A.? Henry Ragequit, dice el Marcelo. Henry dice, me crasheó empezando el combate, jamás había Ragequit. Y menos contra un buen con 1000 victorias en el segundo round. En todo caso. ¿Cómo nos quitó tiempo la fase de Blade Hitnix? Esa fase no fue terrible. Bueno, dice el rey. Con el de Raimi Tortoloid, ¿a quién podía matar? ¿Raipen? ¿Me podía ayudar con... con la data? ¿O... o Noli? Noli, sí, Noli. No había fijado bien en el nombre. Metal Shark, ya, excelente, excelente. Yo me acuerdo que cuando estaba chico esta fase me daba mucho nervio porque la wea de que tiene un instakill. Bueno, todas las fases tienen un instakill, pero este de cuestión que te aplasta el compactador de basura. Es que te mete presión. Espera, me dice el Ripper. Ya, ya. Acá si no me equivoco la Raid Armor te sirve para dejarla acá, por ejemplo, lo alto y que no caiga tanto el compactador de basura. Ahí. A tu servicio, dice Meli. Gracias, gracias. Alberto, Noli, ¿tienes conocimientos del Mega Man X7? Porque ahí sí que me sería de ayuda. X8 no, X8 ya me lo he pasado muchas veces, pero... pero X7. Vamos a este juego, dice Noli. A mí me gusta mucho el X6. Y lo conversábamos recién con los muchachos de acá del chat. Que a pesar de que... como diseño de niveles no está bien. Es un juego que está... hecho a la mala, por decirlo. Porque los niveles no están hechos para principiantes. Sí, me gusta mucho. No, me creo que es de mis Mega Man X favoritos. Todo está en una misión. Acá Pelugo pide la pieza de armadura, dice el rey. Sí, pero creo que con el Nova Strike llegamos. Con el del R2. ¿Tienes la cura para el cáncer? Porque eso sería grandioso, dice. Sí. Sí, es que todavía no me acostumbro al... Una de las cosas que siempre me molestó es que... X aquí usa el sable de cero, pero lo usa tan... tan rancio. Lo usa tan mal. Es como lento. Sí. Es que aparte no hace un combo, porque la gracia de cero era que si tú presionas 3 veces el cuadrado, hacía ahí el combo. No, oh, lo perdimos. No tenía como...
cero. Ya, este es el camino normal para pasar la, la fase. Creo que era cuadrado y círculo con cero y hacía demasiado DPS. Sí, pues es el que suelo utilizar yo. No, alguien dice, uff, X7 tengo muy malos recuerdos. De pequeño yo tenía en la Play 6 camino con el X6 y encima la Play 2. Él vivía lejos y cuando iba a su casa me quedaba dormido. Me gustaba tanto Mega Man X, pero ya descubrí. Y en nuestro juego está el X7 y dice, órale. Es que X7... Es que las cosas, claro, se venían asomando ya mal con respecto a los Mega Man X, con el tema de que el X6 no está hecho por Inafune, aunque Inafune no es así como tampoco la mente maestra detrás de Mega Man, pero... sí venía mala la cosa con respecto a los Mega Man X. X6 no fue bien valorado. Pero X7 es un desastre. Y una lástima, porque igual el X8, yo lo encuentro super buen Mega Man. Sí. Pero era tan diferente, feo y difícil, que no lo podíamos pasar y lo aventamos al carajo, dice el... Yo les dije a los muchachos de acá del chat que íbamos a pasar el X7. Ouch. A pesar de que sea un juego horrible, vamos a jugar y pasar. X6 creo peludo, pero aún así me gusta, dice el Raizen. Sí. Por ejemplo, en el stream anterior, el del X5, ese fue un stream que en realidad estuve muy, muy chill. De verdad, disfruto mucho el X5. Igual que con X4, sí. Creo que la trilogía del Play 1 es mejor que la del Super. A pesar de que hay gente que defiende la de Super Nintendo, la trilogía de Super Nintendo, así como... La defiende a capa y espada, ¿no? Yo no... X3 me dejó demasiado. Hablando de X3, ¿no lo harás como el X3? No. No te voy a decir que va a pasarla, porque si no no lo hemos jugado. No hay conocimiento del juego. Claro. Pero no es verdad que hice el Diego, porque... No alcanza a agacharme, justo resbaló. Porque... Bueno, yo encuentro como más memorable el X4, el X5 y el X6 que el mismo 1 al 3. Es que el Mega Man X normal, así, sin número, es súper bueno. Sí. El X2 no está mal, pero no es uno de esos juegos a los que yo vuelvo así como sí, claro, diciendo, sí. Tengo unas ganas de jugar X2. El X3 y el X3 son súper olvidables. Sí. Lo que tiene la trilogía de PlayStation 1 es que mejoró el dash. Sí, sí, eso es cierto. Sí, el movimiento de estos Mega Man en comparación con X2 y X3, bueno, es espectacular. Porque más encima, esto que pasaba con el X3 es que el daño que tú hacías con el Buster no es bueno. Se siente súper poco el daño que así, y como que le quita esa gracia a Mega Man X, porque igual Mega Man X es como un poco de estar haciendo dash y disparando y que todo muera como de un disparo cargado. O sea, madre bastante. O sea, puedes soltar el dash, pero si mantienes derecha y el dash no se cancela, y eso está genial. Esta fase es como la fase de Dustman del Mega Man 4. Bueno, es que igual como que la temática es la misma, como digo.
la otra. Ya. ¡Qué idiota que es! Fue la mierda. Es que me desespera que el ritmo del nivel sea tan lento. Y esa es la... Claro. Ah, ¿sacaron la armadura al final? Sí, sí, sí. Por eso igual he estado recogiendo las piezas de armadura. Si no, sería pasarnos el nivel solamente. Pero por ejemplo, si la puedo sacar en este stream, algunas piezas de armadura, la haremos en este stream. Y si no, mañana o el sábado. Es que no sé si mañana voy a hacer stream del... No creo. Porque mañana vamos a estar ocupados. Pero lo que continuamos, claro, vamos a sacar lo que falta. Y se supone que vamos a derrotar a Gate y a Sigma. Excelente. El domingo se continúa entonces, dice el Reaper. El domingo podría ser. Es que a lo mejor voy a estar jugando el Donkey Kong, el Country 2 con el Fernando. No creo que lo hagamos live, así que... O sea, no podemos hacerlo live, no hay capturadora. Claro. No, qué imbécil que soy, yo tenía que bajar ahí. ¿Ya probaron X6 Quick? No, ¿qué es? No tengo idea de la existencia de eso. El tema está que con este mando se me traba un poco. Se me traban los botones. Se me lengua la traba, dijo Fernand Fluff. Pero el rey que tiene capturado y. Pero no para Switch. Esa capturadora. Esa capturadora es para audio video, no para HDMI. Pero no HDMI, es el Raven, claro. Bueno, se va a poder transmitir el Play 2. Sí, bueno. Si la idea sería hacer de nuevo el live de Mortal Kombat Shaolin Monks. Oh, sí, todo. Porque ese juego es muy, muy, muy entretenido. Uy. Quedé dormido sentado, como un anciano, dice el Javi. Es una versión modificada. Pero, ¿qué le agregan? Porque eso sería bueno saberlo, porque yo estoy al tanto de algunos hack room de Mega Man, pero no de modificaciones a juego en específico, sino que de juego nuevo hecho por fanáticos. Un año de ese directo, dice el Rey. Sí. Está topito el Javi, dice el Rey. Incómodo quedarse dormido sentado, bro. Sí. No. Qué mal. ¿Y el no spec? ¿Ah? ¿Y el no spec? No sé si me sirve si es que me están aplastando. Supongo que no. Con 150 visitas, dice el Rey. Uh-huh. Ya llegarán a los 30, dice el Javi. No, estamos a medio camino todavía. Eres viejo. Y el rey.
No, me resbalé. Estoy apurándome demasiado y eso me está matando. Faltan 10 más 1 para los 3. Creo que ese es como el gran problema que tengo con X6, es que siento que debería ser un juego más rápido y me obliga a jugar lento en tantas partes. Es como lo que pasa con Sonic. Que Sonic me da la impresión de así. O sea, se supone que la idea es que Sonic sea rápido, pero el diseño de nivel desde Sonic no siempre contribuye a que uno se mueva rápido. Como lo que pasa en Marvel Zone. Pero no hizo el dash. Como lo que pasa en Marvel Zone del 1. ¿Ah? Está en el agua y es como... Sí, en Marvel Zone, sí. O en Labyrinth Zone. Sí. No, en Labyrinth Zone. No, en Marvel Zone no hay... Ah, es el lava, verdad. Está ahí en la parte de agua. Nori dice, tiene una opción para desactivar el Nightmare System en el menú de mando. Le agregaron una plataforma al nivel de Gate, de faina más rápido del sable y los bosses están mejorados. Mira. No tenía ni idea. ¿Cómo me falla el botón de dash? Sobre todo Commander y ya, Commander Janmark. Commander. Es que se queda, pero no hace nada, se queda parado y te mira. Aquí, ¿no? Sí, pero no sé dónde será. De nuevo, no voy a dispararle. No, nunca me acuerdo en qué zona está este. Ay, ¿cómo se llama este enemigo? Bueno, es esa cosa. La Play, weón, bueno, dice el rey. No, si es olor a... Puede ser carbón o puede ser papel. A lo mejor... No. Solucionaron el fallo de programación que había con el evento para sacar al Lactero derrotando a Nightmare Zero al nivel 4. Tampoco tenía idea de esos fallos. Es que claro, yo estos Mega Man los juego a nivel casual. El X6. El X6, porque por ejemplo el X5 es uno de esos juegos que yo lo puedo pasar, me lo sé de memoria. Pero el X6 tiene muchas cosas. O sea, yo creo que lo del Nightmare System es como esas cosas que alejan a uno del... ¿Del juego? De este juego. Es que muchas veces los niveles no es que sean difíciles, es que son derechamente injustos. Y acá es donde aparece el... esa cosa. Uy. Un poquito más adelante. Ah, ya.
Ya viene después entonces de cuando te encontré con estos Metaur ahí en el. En el deslizador y están los pinchos. Ya. Ahí está. Según los cabros del DayZ está piola para el DayZ está para piola para el Play 4. Qué buen rey, métete para vender, dice la Connie. Como me la jugué ahí, güey. Sí. Estamos esperando este reloj. Que él tenía que disparar. Esto. Ah, menos mal que andamos con la Ultimate para no estar dando jugo acá. Mientras peleamos con el subjefe. Pero ahora viene el jefe. Ya, este jefe le afecta a él de hielo, ¿cierto? Que termine el live, igual estoy esperando que termine de procesar las weas y se traiga. A ver, a mí me molesta que no haya tantos enemigos que suelten vida y los pulpos hentai solo dan las souls. Sí, bo. Pero tiene sentido ya que por la historia la tierra quedó devastada. Sí, bo. Sí, yo lo estaba explicando al inicio del stream. Entonces, este va a ser el último jefe que vamos a matar el día de hoy. Vamos a continuar en el próximo stream. Total, estamos haciendo esto como por retrospectiva, no más que por desafío. Ahora, a mí aún falta que se lleve el aguardiente, dice el rector. Ay, que están jugando Red Dead. Jefe, ¿cuánto duré? Poto. Buena, Malebrand, ¿cómo estáis? Vamos a jugar a Rocket, ¿o no? Atento a los muchachos que van a jugar Rocket. Ya. Entonces el stream va a quedar hasta acá. Contaremos, creo que sábado o domingo. Y no sé si se acabe en el otro stream, a lo mejor sí. Posiblemente. Porque ahora los niveles que me quedan son niveles que sí son más sencillos. Pero eso. Ya, muchachos. Gracias por pasarse por el stream. Y nos vemos en la próxima.